Amigos de FastTracks.com, seguimos con el top 50 y ahora con el puesto número 30 tenemos en el arco de Huracán al señor Marcos Díaz. Tarjeta de plata en el FIFA anterior con 73, hoy Marcos Díaz tiene un 76. 3 puntos más para Marcos Díaz, muy bien merecidos. Puesto número 29 lo tenemos al defensor del Club Atlético Banfield del Taladro, a Renato Cibeli. El año pasado en el Lille se pasó al Taladro. El año pasado tarjeta 78 tenía, menos 2 para Cibeli en el FIFA 18. Puesto número 28, también defensor. Él es de San Lorenzo de Almagro, señores. Lo tenemos a Caruso. Caruso de San Lorenzo de Almagro con 76. Mantiene la misma media que el año pasado. Puesto número 27. Lo tenemos el mediocampista ofensivo de Banfield, el señor Jesús Dátolo. Dátolo se sumó en el juego pasado después de las transferencias a Banfield. Volvía con un 77 al Taladro. Hoy en el FIFA 18 con menos 1, 76. Puesto número 26. Y también de Banfield, el delantero, el señor Civitanich. 76, Civita. Lo tenemos a Civitanich con 76. En el juego viene con un 75 en lo que es el modo carrera. En Ultimate Team le suman 1 en este FIFA 18. Puesto número 25. Lateral por derecha de Lanús, ex Racing, el señor José Luis Gómez. José Luis Gómez mantiene la misma media que tuvo en el FIFA 17. Tarjeta de oro para el jugador de Lanús. Puesto número 24. ¿Quién es el delantero de Lanús? Y sí, señores, ¿quién va a ser? Guanchope Ávila. Señores, 76 para Guanchope Ávila. Tenía una tarjeta de plata en FIFA 16. FIFA 16 estamos hablando. Tarjeta de plata con 70. 6 puntos más para el regreso de Guanchope a Huracán. Número 23. También por derecha, lateral. Él es de Boca, el señor Gino Peruzzi. Tuvo un tots el año pasado. Ahora en Boca mantiene misma media con 76 el jugador boquense. Pasamos al puesto número 22. Él es de Colombia, lateral por izquierda, y ya saben, de Boca, el señor Fabra. También con 76 de media Fabra. Tuvo un tots el año pasado, era 75. Suma uno más para Fabra, más uno en el puesto número 22. Y tenemos el puesto número 21 para cerrar hoy el top. El mediocampista defensivo, Musis. Musis tenía un 71 el año pasado de plata. Tuvo un upgrade de 75. El FIFA 18 le da un puntito más arriba y lo cierra con 76. Señores, puestos del 30 al 21 se vienen ya los 20 últimos. Estén atentos al canal que se van a subir dentro de poquito. Ya lo tenemos todo, el top 50 de la Liga Argentina acá en FIFAAllstars.com. Gracias por pasarse, no se olviden de suscribirse, dejar su like, compartir con sus amigos, activen la campanita para recibir los rankings que ya se vienen, están al caer. Señores, ¿quiénes serán los 20 mejores jugadores del fútbol argentino? Les mando un abrazo grande y lo estamos viendo. ¿Dónde si no? Acá, en FIFAAllstars.com.